Muy buenas tardes con todos, chicos, o buenos días, depende en qué país estén. Bienvenidos a la segunda categoría en vivo del día 2 del Robo Jam All Stars. El día de hoy, en esta oportunidad, estamos con la categoría de Bristol Race, que ya estamos terminando con la homologación. Y vamos a empezar con la competencia. Ahí vemos que hasta están moviendo los parlantes y todo. Y bueno, antes de empezar con la categoría Bristol Race, que ya tenemos a nuestros 5 robots preparados, tenemos que agradecer primero a nuestros auspiciadores. Tenemos a The Valerio Foundation, que esta fundación provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar el talento humano, además de proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Muchas gracias a The Valerio Foundation, pueden encontrarlos en su página thevaleriofoundations.org, y también a la Escuela de Robótica del Chocó, quienes guían a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tienen la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas reales. A ellos los encuentran en su página web innovapacifico.com. Y antes de empezar, también tenemos que presentar aquí a nuestros flamantes jueces. Tenemos primero, directamente desde España, al señor Eduardo Sanrufo, quien es profesor de robótica y nuevas tecnologías, es informático de la Universidad Internacional de La Rioja, juez de eventos de NNTT e innovación educativa a nivel internacional, presidente de la asociación Indismatic y director de RoboJam España. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas, bueno, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes España, buenos días para Latinoamérica, encantado de estar por aquí en una competición más y encantado pues de ver cómo va a cursar la competición. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Y tenemos también por aquí a la señorita Dolores Rojas, Lola para los amigos, quien es ingeniera en sistemas computacionales, docente en informática, instructora maker y mentora en Infomatrix. Muy buenos días, Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dino? Súper contenta, como siempre, de estar aquí con ustedes. Ya estoy emocionada y ya mi cuerpo espera cada vez que son estas competencias para emocionarme, deseándole lo mejor a todos los participantes, como siempre, y esperemos tener muy buenos resultados el día de hoy. Así es, bueno, muchas gracias, Lola. Y bueno, estamos ya listos para empezar. Entonces, también a las personas que se están conectando a Facebook, pues muchas gracias por conectarse. Nos ayudaría muchísimo también que nos ayuden a compartir el video. Y también déjennos ahí sus comentarios en el Facebook, que aquí ven la cajita de chat, que está llena, pero está llena de la categoría anterior. Así que necesitamos que en esta categoría también nos ayuden ahí con sus comentarios. Dicho esto, chicos, pues vamos a empezar. Tenemos 2 rondas en esta competencia y vamos a considerar la mejor de las 2 rondas como oficial. Tenemos a 5 robots y voy a mencionarlos en el orden que van a participar. Está el robot Curiosity del equipo School Earth desde Carmen de Viboral en Colombia. Está también el robot Spirit del mismo equipo School Earth desde Carmen de Viboral. Está también NP Robot del equipo Bolívar Coding desde Cali, Colombia. Y el robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot desde Medellín, Colombia. Y por último y no menos importante, Nova Genium, también del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Así que tenemos a los 5 robots colombianos que ya están preparados. Y pues vamos a empezar la ronda número 1. Antes de empezar, Lola, ¿algún consejo, alguna recomendación para los chicos? Bueno, primero que no estén nerviosos, que se relajen, que recuerden las reglas, como ya mencionábamos ahorita, Dino, soltar el robot a tiempo, que se vea la cámara completa. Yo sé que todos vamos a estar con mucho entusiasmo, que se vea la energía en cada uno de ellos y pues mucha suerte, Dino. Ok, perfecto, Lola. Eduardo, ¿algún consejo, recomendación, indicación a los chicos antes de empezar? Pues nada más suscribir las mismas palabras que ha dicho Lola, es lo mismo, que estéis muy tranquilos, que hay 2 rondas, que no pasa nada si porque una ha salido muy mal, pues que la otra puede ir mejor y viceversa, y que se va a tomar el mejor tiempo de las 2 rondas, entonces que no hay que preocuparse, que hay dos oportunidades. Así es, perfecto, jueces, muchísimas gracias, y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar y empezamos con el robot Curiosity del equipo School Earth. Curiosity, por favor, desde la cámara de Andrés. Andrés, por favor, no te olvides, la cámara en horizontal, ahí está, excelente. Muéstranos, por favor, la pista.
que tenemos que ver el inicio y fin. Bueno, a ver. Bueno, yo creo, jueces. El robot que esté. 1, 2, 3 y no, un ratito. El robot, por favor, que esté detrás de la niña por completo. Detrás de, por ajá. No, detrás de la cinta, encima, por favor. Tiene que estar detrás. Detrás. Más atrás, detrás, totalmente detrás, por favor. Ahí, okay. Ahí vemos que la niña está libre. Listo. Por favor, si puedes, Andrés, enfocar desde la meta para ver al robot llegar. Desde la meta y apuntando hacia el competidor, ¿te parece? Al otro lado. Desde el otro lado, desde la meta y mirando al competidor para ver llegar al robot. Ajá, y coloca por favor el teléfono en horizontal para tener una mejor imagen. Excelente. Ok, ¿les parece ahí mejor, jueces, para poder verlo bien? Fantástico. Perfecto. Además, que no lo muevas mucho para que no perdamos, se pierda la meta. Ajá, no lo, trata de no mover mucho la cámara, Andrés. Listo, entonces, al competidor, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Una pregunta, qué pena. ¿Cuento yo? Sí, como deseen. Listo. Vale, estoy perdiendo la meta un poquito, por favor. Si se puede bajar un poquito más la cámara. Ahí. Y enfocando un poquito más para... Claro, es una cosa u otra. Bueno, pues cuando vaya llegando, si nos puedes bajar un poquito más la cámara, perfecto. Vale. Ahí fantástico, ahí fantástico. Muchas gracias. 1, 2, 3. Ahí sale el robot que se va derechito, llegó a la meta, gran velocidad y curiosity. Yo espero que los jueces hayan estado listos y hayan tenido buenos reflejos, porque esto ha sido rapidísimo. Y jueces, o sea, tengan en cuenta que esta categoría es así, ¿eh? Y también tengan en cuenta que vamos a tomar el tiempo con un decimal. Así que vamos a ver qué tal les fue a Curiosity. Jueces, por favor, tiempo oficial de Curiosity. Vale, Lola, ¿qué tal? ¿Cuánto tenemos? Tengo 1.7. Perfecto, yo tengo 1.8, entonces nos quedamos con el tuyo, Lola, 1.7. Muy bien, enhorabuena, madre mía, como esto sea así, casi no da tiempo ni activarlo. Va, perfecto, chicos. Con el dedo ya en el... 1.7 segundos y vamos ahora con el robot Spirit. Por favor, chicos, misma dinámica, ¿vale? Ya saben dónde colocar la cámara. Ya saben también que el robot debe empezar totalmente atrás de la línea de inicio. Y esperar el visto bueno para el conteo, ¿vale? Colocamos, por favor, a Spirit. Ah, que ahora va al revés. Detrás de la línea, chicos. Incluso el tornillo tiene que estar detrás. Y hay ese cablecito, ¿no? Eso, ¿hay un cablecillo o algo? Sí, ya. Ahí. ¿Pueden ajustar el pegarlo a la mesa con algo para que no... ¿Nos escuchan? Lola, se te escucha bastante bajito. Ok, ahorita... Porfa, no sé si tenga forma de subir el volumen a tu micrófono porque en verdad se te escucha muy, muy bajo. Bueno, el competidor está listo. Jueces, por favor, su visto bueno para poder empezar. Por aquí, perfecto, Lola. Está genial. Pues, alisten bien esos reflejos, por favor, jueces. Sí, madre mía. Chicos, Spirit, a su cuenta. 1, 2, 3. Ahí sale con todo el robot de Spirit chocándose con las paredes y se detuvo, se regresa a la meta. El competidor vuelve a colocar el robot en el inicio, el robot vuelve a salir y ahora sí ha cruzado la línea de meta el robot de Spirit. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Lola, ¿cuánto tienes? Tengo 10.8. Va, yo tengo 11.3, entonces nos quedamos con el tuyo, 10.8. 10.8 segundos, gran trabajo para el robot Spirit, que todavía le falta una ronda más, así que tranquilidad. Y vamos ahora con el robot NP Robot del equipo Bolívar Coding.
Listo. Voy. Ahí estamos desde la cámara de Nicolás. Baja un poquito la vista. Un poquito baja la vista de la cámara porque necesitamos ver la meta bien. No tanto. Un poquitito más arriba. Ahí. Ahí está genial. Ahí está perfecto. ¿Vale? ¿Jueces, de acuerdo? Sí, listo. Ya viene el robot atrás de la línea. Eso sí. ¿Podríamos ver durante unos segunditos que el robot está detrás de la línea, por favor? Es que, claro, de aquí justamente no se aprecia si tapa o no. Ya lo siento. Es que la mesa refleja y ya no se alcanza gracias. A ver. Listo. Ya lo siento, pero gracias. Muchas gracias. Ok. Pues, a vuestra cuenta. Bueno, tres, dos, uno. Ahí sale el robot NP Robot a toda velocidad, pero se choca con el Idris y se regresa. El competidor vuelve a ubicar su robot. Lo va a prender, parece que ahí tuvo una desconexión. El tiempo sigue corriendo, el cronómetro sigue prendido. Ahí el robot en cualquier momento va a volver a iniciar su camino. Eduardo, ¿nos recuerdas por favor cuál es el tiempo máximo de la ronda? Pues sería 2 minutos. Ok, perfecto. Entonces esperemos que no llegue hasta los 2 minutos. Ahí el robot parece que ha tenido un problema técnico, algo se ha desconectado. La pila ya no funciona. Entonces, va a cambiar. Se quedó sin energía. A ver, Eduardo, no se debería poder modificar. Se rompió la conexión. Nos toca hacer un arreglo. Bueno. Se rompe acá. Bueno, pues... Ya sería para la segunda ronda, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, listo. Gracias. A ustedes, chicos. A entonces, vamos a ponerle 300, ¿vale? 300 segundos a NP Robot en su ronda 1. Y vamos con el siguiente, que sería Nova Ruidbot, del equipo Nova Robot desde Medellín, Colombia. Buenos días, qué pena. Es posible, si nos dejan para de último, que se le soltó un alambrito a la niña y aquí ella lo está pegando en un minutico. Lo que pasa es que pensamos que eran dos más y aquí le estoy ayudando con ella. Le estoy soltando el alambrito. Pero... Vale. Tengan en cuenta que solo queda un robot, ¿eh? Entonces vamos con el siguiente, chicos. Vale, muy rápido. Ok. Están de miedo, los robots de hoy no quieren. Nos están asustando a nosotros. Vamos con Nova Genium. Aquí estamos. Ahí están. Perfecto. Ahí está saliendo la pista. Chicos, sí. No sé si vieron cómo pusieron los competidores anteriores su cámara desde la línea de meta. No sé si puedan ponerlo similar porque... No estamos viendo todo. Sí, es que se ve un poco de borrosillo, entonces pues para verlo, por favor, un poco más claro. También verificar el robot porque lo veo sobre el inicio y no atrás. Atrás, sí. Eso. Incluso el piso delante tiene que estar detrás. No, del otro lado. O sea, en la cámara en la meta apuntando hacia el inicio. Ahí me da. No puede ir más atrás. No vemos la meta. No, porque estoy contra la pared. Wow. Vale. Si se pone como de diagonal o de ladito hacia la pared para ver si podemos. Ajá. Hacia su derecha. Vaya hacia su derecha más. A ver si es que logramos. Uy, se congeló. Sí, hemos perdido la señal. F en el chat. No, ya no. Nova Genium, por favor, descongélese. Bueno, a ver. Esperemos que recupere la conexión, Nova Genium. Felizmente, se congeló ubicando la cámara y no en media ronda, porque si no, ahí sí hubiese sido un problema. Pero bueno. Sí. Estas son las cosas del directo. Bueno, lo que tiene.
Es para que vea el público que estamos en vivo. Sí, aquí queda demostradísimo. Nova Ruidbot, ¿está listo, si no, para pasar con ustedes? No, no. 2 minuticos más. Pasa, estaba bueno y se reventó el alambrito y no quiere ser, pero estaba bueno. Un minutico si nos da. Ok, vale, perfecto. Pues mientras conversemos de la vida, ¿no? O sea, Eduardo, ¿qué por allá en España celebran Halloween también? Sí, pero vamos, es más como actividad comercial, como tal, es decir, claro. Al final, pues los centros comerciales, los parques temáticos y así. Pero vamos, no hace mucho, relativamente, pues hace aproximadamente pues unos 5, 6, 7 años, pues se vio que tenía salida y entonces ya es cuando ya se celebra por lo alto, si no, la verdad es que antes no era tan conocido Halloween como es ahora, que ahora sí que es un boom. Claro. Lola, por allá creo que celebran más el Día de los Muertos, ¿no?, que Halloween. Claro, o sea, sí es lo que es la tradición como que más fuerte aquí en México, pero pues finalmente ya sabes que nos gusta adoptar muchas tradiciones. Y pues ya, hay que venir. A mí sí me gusta estar caracterizada para que digan, para ser más divertido, sobre todo para contribuir un poquito al hecho de que sobre todo los niños, que son los que especialmente disfrutan más el Halloween, ¿no? Así es. Aquí les cuento, aquí en Perú siempre hay una discusión enorme porque 31 de octubre no solamente es Halloween, sino también es el día de la canción criolla, que es como que el día de la música peruana, ¿no? Entonces siempre hay la discusión de qué se debe celebrar, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo celebro Halloween, y los más peruanos dicen, no, yo celebro día de la canción criolla. Yomo, ¿tú qué te gusta más, Halloween o día de la canción criolla? Como buena danzante y peruana, yo celebro Halloween. No, mentira, el día de la canción criolla. Sí, así que aquí en Perú es todo un lío. Pero al final la gente se pone de acuerdo, ¿no? Ya los niños Halloween y los mayores, pues ya nos ponemos más peruanitos. Se puede celebrar todo, así como aquí en México. O sea, podemos el altar por dentro, el altar de para nuestros difuntos, pero afuera están las calaveras, las brujitas colgadas decorando las casas, o sea, no pasa nada. Claro, claro que sí. No, acá ponemos a las calaveras a tocar guitarra. Sí, nosotros aquí en España el día de los difuntos es mañana, entonces pues nos da tiempo a celebrar las dos cosas. Es decir, nos da tiempo. Claro. No, sí, aquí también, bueno, en Perú también está el Día de los Difuntos, ¿no? Mañana, pero no es, digamos, tan tradicional como lo es en México, ¿no? Que en México creo que sí es una fiesta muy, muy fuerte. Pero bueno, está genial. Así es bonito aquí compartir. Miren, estamos hablando de tradiciones de Perú, México y España en una categoría de full colombianos. Entonces, bueno. Chicos, ¿alguno de los competidores nos quiere comentar cómo es pasar Halloween en Colombia? O si tienen alguna otra celebración hoy o en estos días. En Colombia, esperamos que todo salga bien porque nos vamos a disfrazar de robots. Bueno. Okay. Ya hemos conversado mucho de la vida, creo. Así que continuemos. Nova Ruidbot, ¿están listos? Ya los veo por ahí conectados. Nova Ruidbot, ¿están listos? Sí, ya. Ok. Ahí estamos entonces, desde la cámara de John. Perfecto. Coloque el robot, por favor, detrás de la línea. Uno, dos, tres. Ahí sale Nova Ruidbot, que se quedó dando vueltas. Por favor, necesitamos ver al robot. El robot está ahí dando vueltas atrás de la línea de inicio. No ha podido salir todavía. El tiempo sigue corriendo. Y se vuelve a colocar, el robot sigue dando vueltas, no está avanzando.
Lo cual es una pena también porque el robot está muy bonito. El robot se queda detrás de la línea de inicio, se sale del escenario. El robot dice, no, no quiero competir, quiero irme a la fiesta de Halloween. Y ahí está el robot dando vueltas detrás de la línea de inicio. Recuerden que son 2 minutos como máximo. Siguen intentando colocando al robot, pero el robot se va para atrás. Pues bueno, F en el chat para Nova Ruizbot, que sigue intentando, que eso es lo bueno, hay que seguir intentándolo, pero el robot está ahí dando vueltas. Que nos queda un minuto. Queda un minuto más, y puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Han habido robots que dan sorpresas, que ya al final se deciden y se van de frente y cruzan la línea de meta. Así que vamos a ver, muchas gracias a Tatiana por compartir el video. Y pues bueno, ahí está el robot dando vueltas. Bueno, no ha llegado a la línea de meta. Por ahora, el récord lo está teniendo Curiosity con 1.7 segundos. Pero todavía falta toda la ronda 2. Así que aquí nada está dicho. Ahí el robot no avanza. Y bueno, parece que ya sacó el robot del escenario. Bueno, ya ha quedado la ronda 1 de Nova Ruizbot. Pero tienes una segunda ronda todavía, ¿vale? Así que todavía puedes arreglar el robot. Podemos recuperar. Como hay que pasar todavía a todos los equipos, pues da tiempo a esos ajustes de última hora. Así es. Y de repente en el intermedio, pues un par de minutitos más seguimos conversando de la vida. Así que pues tienen tiempo para arreglar el robot, ¿vale? Vamos con Nova Genium entonces, que creo que ya recuperaron la señal. Esperamos que no los perdamos de nuevo, porque si no, pues bueno. Nova Genium, ¿están listos? Sí, estamos listos. Ok. Pero estamos tratando de ubicar la cámara. No sé cómo lo ven ahí. Es que necesitamos ver en una misma toma la línea de inicio y la línea de meta. Pues igual si nos puedes poner desde arriba picado, por lo menos, es decir, que sea desde arriba enfocando la pista, así por lo menos, porque si no solamente vemos, claro, vemos un lado. O de costado, pero bien atrás. Ahí. Así, un poquito más hacia su izquierda. Eso es, un poquito y más hacia atrás. Más hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Y el robot detrás de la línea, por favor? Mira detrás de la línea. Ya. Vale. Un poquito más atrás, por favor. Un poquito más hacia a su derecha. Un poquitito más, ahí casi se ve. Igual con un poquito más atrás, igual nos apañamos. Un poquito más atrás, por favor. Un poquito más atrás. Ahí parece. Casi se ve ahí la meta. Wow. Aparte que se ve como borrosito, pero pues sí se alcanza a ver. Perfecto, si mantenemos ahí, yo creo que nos apañamos. Lola, ¿qué tal? Sí, ahí se logra ver bien. Nada más que no lo muevan mucho, por ahí ya perdí un poquito el inicio. Eso, ahora ya en cuanto pase el borrón, sí. Hable pues. El robot. Espera, el robot totalmente detrás, por favor, que veo ahí, que se nos avanza un poquillo la parte delantera. Atrás, un poquito atrás, el robot todavía es ahí. Atrás de la línea verde, eso. Y ahora ya nos decimos. Un poquito más hacia la izquierda, que el final lo hemos perdido. Ahí está. Muchas gracias. Pues okay. A vuestra cuenta. Cuenta. 1, 2, 3. Ahí Berrón Nova Genium que se da contra la pared. El competidor ha decidido regresarlo al inicio. Recuerden que aquí pueden regresar al robot, volver a empezar, pero tiene que empezar antes de la línea de inicio. No es necesario que cuentes, lánzalo nomás, porque el tiempo ya está contando. Lo tienes que contar. Y ahí va el robot que se cae de costadito. El competidor regresa al inicio. Dale nomás. Atrás de la línea. Suéltalo otra vez, déjalo. Suéltalo, no cuentes.
Muy bien, muy bien. Ahí vemos de nuevo que se vuelca. Se ha caído de cabeza, vuelve a intentarlo, el robot se regresa al inicio, ahora sí está yendo con todo y el robot no se da media vuelta. Recuerden que son 2 minutos como máximo, ahí va nuevamente, se choca con la pared, se vuelve a volcar, regresa al inicio. Vamos, Nova Genium, tú puedes. El participante que sea, por favor, que toque el robot, gracias. Ahí va el robot que se vuelve a volcar, vuelve al inicio, no se rinde, ahora sí está yendo y se queda a la mitad, se vuelve a volcar. Regresa al inicio, por favor, detrás de la línea. Detrás. Ahí va el robot nuevamente a intentarlo, se choca con las paredes. Parece que ahora sí va, pero no, se queda a la mitad. Vuelve a regresar al inicio. Jueces, ¿cómo vamos con el tiempo? Atrás. Nos quedan casi 30 segundos, un poquito más. Vamos, tú puedes, Nova Genium, puede llegar a la meta. Ahí ve el robot chocándose con la pared, se va, quiere ir a la cocina a tomar un poquito de agua, pero el robot tiene que seguir, tiene que llegar a la meta. Ahí está temblando y se le está por acabar el tiempo. Vamos a ver qué pasa con Nova Genium. Ahí va, está a punto de llegar, le queda un poquito, pero el robot no se quedó estancado, no puede ser. Vuelve al inicio y jueces, ya. ¡Tiempo! Se ha terminado el tiempo, chicos, para Nova Genium. Una lástima, pero bueno, quedamos entonces con ronda nula para Nova Genium también, pero nos queda la ronda 2, así que chicos, todavía tienen una oportunidad más. Y bueno, Eduardo, ¿qué te ha parecido esta ronda 1? La verdad es que ha sido impresionante, sí, la verdad es que cada campeonato, pues al final lo que se consigue es que los nervios, vamos, estén a 1000 por hora, y al final es que vivimos con ellos, es decir, cada momento que se va para adelante, que se va para atrás, es decir, la verdad es que os entendemos totalmente y os animamos a que en esta segunda ronda, pues lo deis todo, que vamos, en sí es como empezar de cero, porque aunque la primera ya sea muy mal, si la segunda es conseguís un tiempo muy bueno, pues os clasificáis, entonces que mucho ánimo. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Lola, tus impresiones de la ronda 1. Bueno, primero, nosotros estamos más nerviosos que los competidores, porque esos tiempos están muy, ay, muy difíciles, pero ánimo, chicos, todos los están haciendo muy bien. Hay que resolver los detalles, en verdad, inténtenlo. Yo sé que ustedes están haciendo su mejor esfuerzo, así es que vamos por la segunda ronda con mucho más ánimo. Así es. Yomo, ¿estás por ahí? ¿Qué te pareció a ti la ronda 1? Creo que empezó muy impactante porque ni lo vi. Me distraje un rato y dijeron ya acabó. Y ya las siguientes rondas sí pude disfrutarlas. Solamente recordarle a los chicos y chicas que si están aquí es porque ustedes ya son campeones, entonces no tienen nada que reprocharse ahorita, preocúpense por solventar algunos problemitas técnicos que siempre hay, siempre suceden, no crean que son los únicos, a todos les ha pasado y más cuando es un torneo presencial, pero preocúpense en eso ahorita, y yo sé que ustedes van a demostrar ser los mejores en esta siguiente ronda, chicos, así que calma y paciencia y mucha buena onda para ustedes. Perfecto, Yomo, muchas gracias. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a empezar con la ronda número 2. Jueces, ¿están listos? Listos. Listos, listos. Perfecto, entonces empezamos la ronda número 2 con el robot Curiosity del equipo School Ort de Colombia, desde Carmen de Viboral. Hola, hola. Ahí estamos, Andrés, Felipe. Ya vamos a perfecto. Okay. Ahora que nos tenemos que preparar nosotros más que el participante para ser rápidos. Muy bien, muy bien. Perfecto ahí. Listo. Está excelente. Jueces, ¿listo? ¿Están listos, jueces? Sí. Sí. ¿Seguros que están listos? Bueno, chicos, sí. Chicos, a su cuenta. 1, 2, 3. Ahí va Curiosity, que salió, se fue con todo, pero quizás al inicio, esos segunditos de duda le
pudieron haber costado un poco, así que vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Lola, ¿cuánto tienes? Tengo 3.5, 3.5. Estamos de acuerdo, yo también 3.5. Perfecto, 3.5 entonces, pero recuerden que al final el tiempo oficial va a ser el menor de los dos, así que el tiempo oficial final para Curiosity es de 1.7 segundos. Así que gran trabajo, y vamos ahora con su compañero, con el robot Spirit, que Spirit tuvo en la ronda 1 10.8 segundos. Vamos a ver ahora cuánto consigue. Spirit, detrás. ¿Correcto? Vale, ¿hace falta que eso que sobresale delante, que también esté detrás de la línea? Ahí, bien, gracias. Perfecto. Perfecto. Ubiquen la cámara, por favor. Ajá. Ahora nos... Eso sería al final, muchas gracias. Ahí nos falta... Ahí. Listo, ahí la vemos. Perfecto. Perfecto. Listo, chicos, a su cuenta. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí sale el robot Spirit que se choca con las paredes. Está tratando de llegar a la meta, pero se está regresando al punto de inicio. Ahora sí, sigue avanzando el robot. Va a llegar y ha llegado. Ha llegado. Perfecto. A la línea de meta. Ha cruzado muy bien. Jueces, por favor, el tiempo para el robot Spirit. Yo tengo 13.1, parece que no quería llegar. Pues estamos otra vez de acuerdo, 13.1. Perfecto, 13.1 segundos, pero al igual que el robot Curiosity, el tiempo que va a contar oficial es el menor de las dos rondas, así que se queda con 10.8 como tiempo oficial final. Vamos con el siguiente entonces, que es el turno de NP Robot del equipo Bolívar Coding. Listo. Ahí está. ¿Bien? El robot que más le gusta leer. Por favor, chicos, si podemos ver que el robot está detrás de la línea de inicio. Perdón que digan, ay, qué pesados, que a cada rato quieren que movamos la cámara, pero necesitamos verificarlo, ¿vale? Ok, ya lo vimos, chicos. Todo muchas es transparente. Gracias. Así es. ¿Listo? Vale. Que incluso ¿también? Ahí tienen... decoración de Halloween incluida con sus calabazas al fondo, que está genial. Y bueno, ahí lo vemos. Ok, jueces. 3, 2, 1. Y ahí sale el robot NP Robot, que sale con todo chocándose con los libros, y justo antes de llegar el robot se quedó dando vueltas. ¿Puede el competidor tomar el robot? Ahí lo hace, lo regresa al inicio. El robot sigue avanzando ahí con ciertas dudas. A mitad de la pista se vuelve a volver loco ahí dando vueltas. Ahí muy bien. Regresa al inicio, sigue dando vueltas. Es que este robot está de fiesta, quiere bailar, quiere estar ahí dando vueltas, pero tiene que llegar a la meta. Alguien, por favor, dígale a ese robot que puede bailar, pero después de la meta. Tiene que llegar, tiene que cruzar. Ahora sí, ahí va. Está por llegar, pero el robot se quedó a pocos centímetros. Sigue dando vueltas. Regresa al punto de inicio. Ahora sí está yendo con todo. Y va a cruzar. Pero no se vuelve a quedar así, ahora sí, tiene que cruzar todo el robot, vuelve a regresarse justo en la línea de meta, esto es increíble, no lo puedo creer, ahí está el robot a mitad de la pista, regresa al punto de inicio, ahora sí va con todo, está yendo derechito, pero no se vuelve a quedar, el robot vuelve a salir, se sigue chocando contra los libros, yo creo que el robot quiere abrir un libro y ponerse a leer, pero ahí regresa al punto de inicio, sigue avanzando, sigue intentando, los jueces, por favor, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan cerca de 30 segundos, un poquito más de 30 segundos. Ok, todavía tiene tiempo NP Robot en llegar a la final, en llegar a la meta. El robot se ha quedado ahí dando vueltas. No puedes empujarlo, por favor. Y ahí el robot regresa al inicio. Ahora sí va con todo, se sigue chocando con los libros. Ya no sabemos qué hacer para que el robot cruce la meta, que se quedó a nada de cruzarlo, pero ahí este robot se sigue dando de cabezazos contra los libros. El tiempo se está agotando, va a ser game over como el polo de nuestro amigo,
Y el robot perdió Ya se acabó el tiempo. una Ya pieza fueron los 2 minutos. y tiempo máximo para NP Robot. Muchas Excelente trabajo de todos modos, gran robot, gran competidor, pero pues es lo que pasa también en las competencias. Entonces, otra ronda nula para NP Robot. Una lástima F en el chat, pero bueno, vamos con el siguiente robot que es Nova Ruidbot desde Medellín, Colombia. Hoy todos los robots quieren bailar. Sí, es que es Halloween, Lola, es Halloween, por favor. O están asustados o quieren bailar, quieren fiesta. Sí, F Listo. de fiesta. Uno. Un ratito, por favor. Momento, Todavía no momento. empiecen. Ok. Por favor, que esté detrás de la línea completamente. Un poquito El más robot. atrás tu robot, por favor. Un poquito más atrás. Más atrás, corre que somos. Ok. Ay, gracias. Listo, a su cuenta, chicos. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot que ahora sí va avanzando. Esperemos que llegue hasta la meta. Y el robot, justo antes de cruzar, necesitamos ver al robot, por favor. Necesitamos ver. No, 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 no. Vuélvelo a poner al inicio, vuélvelo a poner al Ahí el inicio. robot regresa al inicio. Estuvo a puntito de llegar y Nos se está quedó tapando estancado. Ahí sale el robot nuevamente dándose de cabezazos y ahora sí ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para Nova Ruidbot. Vamos a conocer su tiempo oficial. ¿Cuánto tiempo tienes, Lola? Yo tengo 22 cerrados. Yo tengo 22,6, entonces nos quedamos con 22. 22 segundos entonces, gran trabajo para Nova Ruidbot, muchas felicidades. Y nos vamos ahora con el último robot en hacer su segunda ronda, que sería el robot Nova Genium desde Medellín, Colombia. Acá estamos. Ahí están, Muy perfecto. bien. Otra vez. Espérate, mira. Apágalo. Ahí se ve fantástico. Aquí, Ajá. listo, muy Sí, bien. ahí Ahora está sí. perfecto. Muchas gracias. Escucha. Vale, Así está colocamos. bien. Sí. Sí. Sí, así lo muy vemos muy bien. Ya nada más que se Vamos, ponga el suelto la línea. competidor Muy con el tranquilo. robot atrás de la línea. Ahí, ya vuestra cuenta. Cuenta uno. Uno, dos, tres. Ahí sale Nova Genium que se da un cabezazo con la tabla, vuelve a salir. Parece que sigue teniendo problemas. Cada cabezazo que se da es una volcadura, se vuelve a caer de espaldas. Ahí ve el robot. Ahora sí va, pero el robot se vuelve a voltear. Tiene chance todavía Nova Genium. Vamos que tú puedes. Ahí va el robot que ahora sí está avanzando pegadito a la tabla, pero se vuelve a caer de cabeza. Este robot se cree tortuga cayéndose de caparazón, pero ahí ve el robot chocándose con la pared. Casi llegó más o menos a los 2/3 de la pista. El robot vuelve a quedarse al inicio, pero la cosa es no rendirse. Ahí lo sigue intentando, sigue dándolo todo. El robot se está volcando y no puede avanzar mucho. Paciencia, yo sé que va a llegar a la meta en algún momento. Se vuelve a colocar en el inicio y sale el robot con todo. Ahora sí va a llegar, pero el robot se quedó casi por llegar. Se vuelve a volcar, vuelve al inicio. Vamos a ver, ojalá que ahora sí llegue. Es el último intento de Nova Genium. Vamos que tú puedes, el robot se vuelve a volcar. Ahí vuelve a salirlo, sí, intentando. Este es un robot que no se rinde. Ahí va con todo, pero el robot sigue volcándose. Muchas gracias a Kevin por ese poderoso like en Facebook. Ahí ve el robot. Ahora sí va a llegar. Está a punto de cruzar y se vuelve a quedar a pocos centímetros. Perdimos Muchas el gracias, inicio, Kevin. perdimos el inicio. No Ay, vemos, ahí está. perfecto. Por compartir el streaming, ahora sí el robot vuelve a salir, se vuelve a quedar. Ya veo. Ay, Dios mío, ya no sé qué hacer. Le voy a pedir Tienes al 15 robot que me segundos. pague el cardiólogo, porque acá estamos al borde del infarto. Ahí sale el robot nuevamente, se queda a la mitad de la pista y bueno, regresa al inicio, ya el mismo Oh, robot. lo siento. Ya, fin del ¡Wow! Se tiempo. acabó el tiempo. Tiempo límite entonces para el robot Nova Genium. Y bueno, con eso hemos terminado nuestra segunda ronda. Antes de dar el resultado oficial,
Eduardo, ¿qué te pareció la segunda ronda que hemos visto? Impresionante, la verdad es que ha sido, vamos, lo mismo que la primera, incluso pues más tensa, porque además pues muchos robots estaban a puntito, sobre todo esos que han empezado a dar vueltas justamente en la línea, y dices, pero madre mía, pero cómo puede ser que se cree tanta tensión, es decir, y nada, la verdad que ha sido genial, y vamos, dar las gracias a todos, porque vamos, está siendo una tarde maravillosa. Así bueno, es, perfecto, Eduardo. Aquí para tarde en España. No, bueno, ya aquí, bueno, al menos en Perú ya son 12 y 20, entonces ya se considera que es la tarde, ¿no? Así que ya estamos más sincronizaditos. Lola, ¿qué te pareció la segunda ronda? Pues muy complicada, por los robots que querían bailar. Ya hay que decirle a Mr. Roboto que ponga una categoría de robots bailarines, para que todos estos robots puedan participar también en aquella. De hecho, no sé si te acuerdas, viendo que ya lo habíamos comentado hace como dos sí, o tres eventos que anteriores. Había un robot que era más circular y parecía que tenía una falda hawaiana. Sí, que sí, estaba bailando. Yo creo que eso también le da diversión al tema, pero bueno, hemos visto robots muy buenos. Así que felicidades. Sí, no, la también. Verdad, pero muchas felicidades a todos y todos hicieron su mayor esfuerzo. Yo sé que pasaron mucho para estar aquí, pero vamos a seguir viéndonos en otras categorías o en otras competencias seguramente. Así es, perfecto, Lola, muchas gracias. Entonces, vamos a dar el resultado oficial, vamos a mencionar al podio, a los tres primeros puestos y ya luego ustedes van a poder ver. Y antes de dar el podium, vamos a crear un segundito más. Es decir, las gracias a Dino, que nos está dinamizando pues todos los eventos y que gracias a él, pues eso, es decir, pues los streaming y todos son muchísimo, muchísimo más entretenidos. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, lo que les estaba comentando era que vamos a dar los tres primeros lugares, pero luego el resultado completo y detallado lo van a poder encontrar en la página web de RoboJam, roboJam.live, y también en nuestra página de Let's Go Robot en www.letsgorobot.com. Entonces, jueces, ¿listos para escuchar el resultado final? Listos. Vamos. Súper listos. En tercer puesto de la categoría Bristol Race del RoboJam All Stars. Por cierto, después de los resultados, chicos, por favor, quédense todos para la foto oficial final, ¿vale? Quédense todos en el Meet. Tercer puesto desde Medellín, que del robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot con 22 segundos. Un fuerte aplauso virtual para los chicos de Nova Robot. En segundo puesto, directamente desde Carmen de Viboral, representando al equipo School Ort, llega el robot Spirit con 10.8 segundos. Segundo puesto para Spirit. Un fuerte aplauso para los chicos de School Ort. Y nuestro campeón de la categoría Bristol Race del RoboJam All Stars, con un tiempo de 1.7 segundos, del equipo School Ort de Carmen de Viboral, el robot Curiosity. Así que un fuerte aplauso también para Curiosity, nuestro campeón. Y bueno, de parte también de Mr. Roboto, que no se puede conectar porque pues está en otra, muchas felicidades a todos los competidores, muchas gracias por competir. Chicos, ¿algún mensaje de despedida para los competidores y para las personas que nos ven en Facebook? Lola. Bueno, primero que nada, pues que se la sigan pasando bien en estas fechas, todos los que estén festejando Halloween o Día de Muertos en sus países, porque estamos aquí de muchos países, y muchas felicidades a todos los competidores. Por favor, todos los que están viendo la transmisión, compartan, platíquenles a todos sus amigos, sus compañeros, a todas las personas de estas competencias, para que veamos más personas participando aquí. Perfecto, Eduardo. Pues mismo, muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los que están viendo. Os animamos pues a seguir participando, es decir, que RoboJam no para, que es una máquina que está todo el rato creando eventos. Entonces, que os animamos pues a ver la página web de RoboJam.live para ver todo lo que se está preparando y que os animamos a todos a seguir, porque al final pues todo el aprendizaje es algo continuo, por lo cual, es decir, aunque esta vez haya salido muy mal, pues esperamos al siguiente, que seguro que va a salir fantástico. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Yomo, tú que estás por ahí detrás de cámaras, ¿algún mensaje final para los chicos? Nada, chicos, que en realidad le disfruté mucho.
solo decirle a Roboto que todavía no llega ni el almuerzo ni el desayuno. Ni el desayuno, estoy ni nada. Todavía pendiente a eso. Y nada, solo muy feliz de conocer también a dos grandes líderes dentro de la robótica. Y a todos ustedes, chicos, muchas felicitaciones. Espero que sigan así. Y espero también verlos inscritos en el torneo que estamos haciendo en diciembre. Nada más digo. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la categoría Bristol Race. Por favor, las que están en el Meet, no se vayan a ir para tomar la foto oficial con los competidores. Y a las personas que no se han visto en Facebook, muchísimas gracias por conectarse. No se pierdan. A la 1:30 de la tarde, hora Colombia, tenemos la última categoría de RoboJam, que sería el Skill Drive. Y bueno, conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos.